solo, triste y ciego, no lo podía ver. La vida me pasaba al lado y no la podía detener. Caminaba. Plato fuerte, claro que sí, porque Palermo Bajo, que estaba cuarto en la tabla de posiciones, recibía al Córdoba Atlético, que estaba quinto en esa tabla de posiciones, y ambos querían quedarse con el triunfo para empezar a meterse en semifinales o soñar con meterse en semifinales. Un Bajo que formó con Carrizo, Michelazo, Viale, Grosso, Saavedra, el Kessen, Vila, Maineri, De Celis, Farfán, Ferreira, Rosson Díaz y Palmisano. Claramente Matías Vila y Agustín Vila son los dos Vila que juegan para el Bajo, que intentaba y ponía en ventaja a través de Luciano De Celis a los 7 minutos, poniendo el 3-0. Pero nuevamente, fíjate cómo el Córdoba Athletic ya empezaba a reaccionar en el partido para poder tratar de llegar al ingol rival. Un Córdoba Athletic que formó con Libó, Fortuna, Pieretto, Ladauce, Diego Busto, Federico Fernández, Ruiz, Schroeder, Francisco Becerra, Augusto Guillamondegui, Luciano Díez, Ignacio Risi, Joaquín Paz, Miguel González y Fernando Luna. Un Athletic que estaba en ataque con mucha velocidad, un Athletic que tenía que ganar de visitante frente al Bajo para poder aspirar a meterse en semifinales, a pesar de que no está nada dicho, quedan dos fechas y todo puede suceder. El Athletic estaba muy cerca, fíjate, iba a Becerra, estaba cerca del try, pero llegaba justo un tackle salvador, tenía buen apoyo el Athletic, pero no podía llegar a remeter para meterse definitivamente en el in-goal del Bajo para poder sumar así 5 unidades a través del try. Llegaba la sanción del árbitro del partido, estamos hablando de Federico Cuestas, el árbitro de la Urba, el árbitro que realizó el intercambio con los árbitros de nuestro rugby. Llegaba la sanción, intentaba jugar nuevamente rápido el Athletic, pero algunos errores de manejo no le permitían poder tener un ataque tranquilo al conjunto del Athletic. Llegaba la sanción del árbitro del partido nuevamente, algunos problemitas, como siempre en estos partidos importantes, algunos empujones, algunos insultos, algunas charlas, y después de ahí llegaba el scrum. Un scrum para el Bajo, que lo tenía a favor, pero el empuje y la medida de fuerza del Athletic era mejor para el conjunto inglés, que iba para adelante, que lograba levantarse y lograba tratar de arrancarle algunos metros más a la defensa del Bajo. Llegaba la sanción del árbitro del partido y iba a ser penal para el Córdoba Athletic, y iba a ser Fernando Luna el que tratara de cambiar por puntos esta situación. Va Fernando Luna y la pelota que se va abierta. Parecía que no iba a ser la tarde de Luna y esto era bueno para el Bajo, pero nuevamente seguía el Athletic atacando. Llegaba el line. 33 minutos de juego teníamos, íbamos 3-0 simplemente, prácticamente no se movía el tanteador. Iba el Athletic con Becerra tratando de manejar, nuevamente estaba la ventaja, intentaba dar apoyo a Enrique Pieretto, pero como decíamos llega la sanción y ahora sí, Fernando Luna, que tenía la gran posibilidad en 33 minutos de empatar el partido, y la pelota que sí iba adentro, y las cosas estaban 3-3 en 33 minutos, no se sacaban ventaja, un partido aburrido, un partido chato, muy disputado en esta primera parte. Y a los 38 que llegaba esta situación, el scrum que se iba para abajo y el penal para que Luciano De Celis lo cambie por puntos. Sí, 3 puntos más para el Bajo y así dejar las cosas 6-3 para irse al descanso. Era un partido muy bajo en score, 6-3 ganaba el Bajo en el juego muy disputado pero aburrido por momentos, con muchas trabas, midiéndose los dos equipos con muchos nervios, claro está. Era un partido definitorio para saber quién se queda con la plaza, con la cuarta plaza en este torneo oficial. En el segundo tiempo iba a cambiar un poco, iba a ser el Athletic el tratar de reaccionar, pero a los 11 minutos llegaba muy bien la defensa del Bajo. Estaba la ventaja para el conjunto visitante, mucha gente hubo en la cancha del Bajo, lindo que sucede esto en nuestras canchas. Volvió el penal para atrás Federico Cuestas y llegaba el penal para el Athletic, mucha distancia para Fernando Luna, la pelota se iba afuera, todo seguía como hasta entonces, todo era victoria del Bajo, 6-3 y en 11 minutos el Bajo que sigue atacando a través del line. Intenta ir para el frente, llegaban los gritos desde afuera, Cuesta que no sancionaba nada, Maineri
que levantaba, intentaba jugar por sí solo. Vila que lograba mantenerlo balada en su poder. Y ahora jugar por parte del bajo. Intentar por el lado de afuera. Nuevamente vuelve por el mismo lado. Matías Vila que va para adelante. Que va para el frente. Llega el apoyo. Maineri que intenta jugar para el lado derecho de la cancha. Buen tackle de Augusto Guillamondegui frenando todo ataque del bajo, pero tenía espacio. Nuevamente intenta ir por afuera. El conjunto local que intentaba atacar. Nuevamente yendo para adelante con sus backs. Encontrando algunos espacios en defensa. Seguía yendo el bajo. Otra vez a jugar para el lado izquierdo. Esta vez lo hacía con Lisandro Saavedra. Bien, llega el apoyo de los gordos del bajo. Ha avanzado muchos metros y va a llegar la sanción del árbitro, que ya tenía la ventaja. Intenta jugar rápido para hacer lo que dice el reglamento el bajo, pero todo se vuelve hacia atrás. Era penal para Palermo Bajo. Y ahora en 11 minutos de la segunda parte, Luciano De Celis lo cambió por puntos y el bajo ganaba 9-3 por 6 unidades. Se aventajaba frente al Core Athletic. Pero tiene esto. Un buen line. Bien rápido Becerra que juega para afuera. Y fíjense en el cruce. Llega muy bien el Core Athletic y va a ser try. Try de Joaquín Paz. Try del Core Athletic. Try importantísimo. Porque a los 14 minutos de repente se ponía 9-8 el conjunto del Athletic. Era una conversión complicada. Pero Fernando Luna la cambia por puntos y ahora en 14 minutos era el equipo visitante el que pasaba a ponerse en ventaja, quedándose de esta manera con una parte buena del partido, con soñar con el triunfo. Y después, a los 22 minutos, luego de esta salida de contra que intentaba el Athletic, luego del kick que iba para el fondo, llegaba bien la defensa del bajo y a jugar nuevamente y a pensar por dónde ir, por dónde atacar. Va el Athletic por el lado izquierdo. Becerra que nuevamente viene para el lado derecho. Buenos salteos, buenos amagues. Paz que logra nuevo salteo. Buena toma de el jugador del Athletic que patea al fondo. Estamos hablando de Ignacio Risi. Y llega justo el jugador del Córdoba Athletic para tomar la ovalada y así llegar al try del conjunto inglés. En 22 minutos lograba un try prácticamente que era un cachetazo por el bajo, de la forma que había sido. Ignacio Risi era el que lo apoyaba y así el Córdoba Athletic, con la conversión de Fernando Luna, que en esta segunda parte estaba intratable, se ponía arriba 17-9 y empezaba a soñar el conjunto visitante. 27 minutos, se escala a favor por el bajo. Estaba la sanción y otra vez a jugar rápido por el bajo. Claramente quería llegar a apoyar un try para poder empezar a descontar cuando se están jugando de partido 27 minutos. Perdía 17-9 el conjunto local y va para el frente y va intentando descontar para poder meterse en partido. Paciencia para el bajo, atacando con Maineri. Buen apoyo para el bajo, nuevamente una sanción de penal y nuevamente intentar sumar 3 unidades a través del penal de Luciano De Celis. La pelota que va adentro y ahora las cosas se ponían 12-17. Ganaba el conjunto del Córdoba Athletic, pero estaba ahí a tiro de un try el conjunto del bajo. Y llegaba el line y otra vez el empuje. Claramente el mol no está saliendo en este año y por eso ha cambiado la forma de jugar para el bajo. Intenta ir por el lado izquierdo. Intenta lograr nuevamente por el lado derecho los espacios importantes. 35 minutos de juego. El bajo quería quedarse con el triunfo en su casa. Perdía frente al Athletic 17-12 y llega esta situación y llega el try. Llega el try, sí, sí, try. Try, try del bajo. Try de Tomás Ferreira. Para ponerse de repente 17 iguales. Y todo estaba en los pies de Luciano De Celis, que convierte y deja las cosas 19-17. Se cambia de lado y ahora ganaba el bajo y tenía el line y parecía que todo
iba a quedar en manos de los locales, ganando este partido 19-17. Intenta jugar el bajo, intenta ir por el lado amplio y se la juega todo por el todo en defensa el conjunto del Córdoba Athletic, y parecía recuperarlo Balada y parecía ir para el frente luego de su buen tackle. Está el Athletic nuevamente en juego, pero no, la tiene el bajo y la recupera el Athletic definitivamente, y ahora es el conjunto inglés el que va por el frente, el que va en busca de una sanción de penal para poder quedarse con un triunfo. Luego de esta situación de poder sumar de 3 puntos, llega la sanción del árbitro del partido, habla con Federico Fortuna, habla con los asistentes, habla con los jugadores del bajo y se viene una tarjeta amarilla. Y ahí está la tarjeta amarilla en el aire. Ha amonestado Matías Grosso de Palermo Bajo y la sanción de penal, y Fernando Luna que nuevamente acierta. Y ahora es el Athletic el que gana 20-19, pasó a ponerse al frente el conjunto del Córdoba Athletic y tenía que defender. Y estaba la salida. Y ganaba bien el bajo arriba de la Balada. 20-19. Está prácticamente el tiempo cumplido. Quedan un par de minutitos más. Y va el bajo en busca de la hazaña. En busca de un penal. Penal que no llega. Bien la defensa del Córdoba Athletic manteniendo ahí el ataque del bajo para no tener ninguna sanción de penal factible. Está enfrente a los postes el conjunto del bajo, y la pelota que parecía que iba a salir, pero no, sigue manejándola. Maineri que hace un par de señas, que habla por atrás, y va a tener que venir una decisión. Prácticamente es tiempo cumplido y tiene que venir una decisión por parte del bajo. No llegaba la sanción, por más que se quejaban, no llegaba el penal. Y ahora sí, el bajo que intenta con el drop. La pelota que va afuera por parte de Decelis. Las cosas siguen como hasta entonces. 20-19, todavía el partido no terminaba y por eso intentaba el Athletic salir con la pelota al fondo. Y el bajo que tenía que recuperar y volver a avanzar metros importantes para poder llegar cerca de la H para tratar un penal o un drop para sumar puntos y quedarse con la victoria. Y el que ganaba se quedaba con el cuarto puesto. Quedan 2 fechas. Pero se siguen intercalando y va el bajo. Y el bajo que intenta, buena defensa del Córdoba Athletic en la mitad de la cancha. No lo deja jugar al bajo. Buen tackle nuevamente. Bien la defensa del Athletic para tratar de quedarse con un triunfo importante de visitante. Pero el bajo parecía que tenía gente y llega a intercepción. Pero no, el árbitro del partido va a sancionar en contra de Palermo Bajo. Se termina el partido. Triunfo, triunfazo del Córdoba Athletic. 20-19 como visitante frente al bajo, se mete cuarto en este torneo oficial, y nosotros con esto nos empezamos a despedir. Nos vemos el próximo domingo. Esto fue Free Kick 2015.